Estados Unidos. Estamos definiendo sus coordenadas. Lo tendremos al tanto. Le comunico que tenemos información de la región norte. Buenas noches, señor Luthor. ¿Puedo? Por favor, sírvete tú mismo. Todo el mundo lo hace. Dicen que el brindis surgió de un hombre que temía que su trago estuviera envenenado. Pero era un hombre muy hábil. Alegremente chocó su vaso con los de sus amigos, salpicando su bebida letal en el trago de todos con un salud. Un simple golpe debe ser señal de confianza. En realidad no tengo sed. Pensé que teníamos un trato. Debías informarme del avance del virus, pero al parecer he sido excluido del club. Algo que sabes desde hace semanas. Por favor. Debiste imaginar que jamás iba a creer el cuento de la CIA, amigo. Es por eso que te elegí a ti. Por tu enorme desconfianza y por ser propenso a cubrir todas las bases. Entonces no has venido esperando a que te dé lo que sea. Claro que no. No sin algo a cambio. Quiero la verdad. Te aseguro que la vacuna está procesada y lista. Pero sería tonto dársela a un hombre cuya lealtad no tiene dueño todavía. Lex, solo es una vacuna. ¿Qué riesgo podría representar? Yo llevo semanas preguntándome lo mismo. Espero que esto me ayude a obtener respuestas. Casi. Pero no soy uno de los que piensas. Ellos solo me hicieron. ¿Dónde está la vacuna? Antes de que te diga esto, tienes que prometer que conservarás la calma y que no sacarás tus instintos de psicópata. Chloe, ¿qué pasa? Vi los registros telefónicos de tu papá y a menos que Lionel venda planes a larga distancia, intentó desesperadamente localizar a tu papá. Hizo al menos 20 llamadas en esas semanas. Mi papá dijo que murió protegiendo mi secreto. Tal vez así supo que Lionel lo sabía. ¿Cuándo dejó de llamar? Sí, muchas gracias. Hasta el final. Habló con tu papá una hora antes de morir. ¿Crees que fue para felicitarlo? Solo que haya sido en persona. La llamada de Lionel se canalizó por Jansen, que está a 1.5 kilómetros de tu casa. ¿Estuvo ahí?